Hola, bienvenidos a Abordando con Mario. Vamos a hacer esta hoja en forma de corazón. Lo primero que tenemos que hacer es dividir en tres por la mitad. La primera línea va a la mitad. No se ve con el lápiz. Pero tiene que ir más o menos a la mitad. Yo me voy a guiar por este. Y después de eso vamos a hacer otra línea aquí. Casi a la misma distancia. Para este bordado vamos a necesitar dos colores, uno más fuerte y otro más bajo. Espero que les guste. En primer lugar, vamos a hacer con el verde. El hilo por aquí. Y así se va a hacer por todo esta parte. Se le da la vueltecita. Así es como queda esta parte de la servilleta. Simplemente se tiene que rellenar esta otra parte y por atrás así tiene que quedar. Mire. Miren, para esto tiene que hacer así. Pues metes y sacas una pequeña puntadita. Tiene que ser así. Después de acá sacas otra puntadita, pero hacia el lado de abajo.
Así hasta que acabes también lo mismo, hasta que acabes esta otra parte. Mira. Al terminar los dos lados, ahora vamos a empezar. Se tiene que empezar acá abajo donde está la línea. Aquí se tiene que empezar. Aquí tiene que salir tu hilo. Lo que tienes que hacer es darlo para este lado, agarrarlo. Y luego lo que uno tiene que hacer es meter la aguja acá. Y sacarla aquí. Aquí entra y aquí sale. Y acuérdense de agarrar el hilo siempre tiene que estar de este lado. Miren, así sale. Ahora esto tiene que irse para acá. Tiene que salir, miren, tienen que hacerle aquí un pequeño pasito, así, miren. Tiene que entrar la aguja. Y esto otra vez se hace así, lo agarras con este dedo y haces la misma operación en una pequeña distancia. Lo metes ahí. Y lo sacas ahí. Y lo mismo. Haces esto. Metes la aguja de adelante hacia atrás. Permítame. Miren. Y tiene que salir aquí al lado de donde le hiciste el otro punto. Ahí. Y lo mismo, tiene que ir. Cuando llegas a este punto y se acaba aquí lo verde, simplemente tienes que estar haciendo lo mismo, agarrando un poquito, aunque no haya del verde, y seguir haciendo esto. Mira. Tiene que prestar.
y así hasta que se acabe aquí. Y así es como queda. Le pueden alrededor, al borde, le pueden hacer un punto de cadeneta, o si lo quieren dejar así, está bien. Y así es como queda la hoja. Espero que les haya gustado.